Hola a todos mis amores, bienvenidos a un nuevo video por aquí por mi canal desde Mallorca. Me encuentro de vacaciones por acá y he estado pensando muchas cosas sobre mi vida en Viena. Obviamente cuando uno está en lugares como este, uno se pone a comparar cómo es la vida allá, cómo me siento en este nuevo lugar. Y hoy quiero contarles esas cosas que no me gustan de vivir en Viena y creo que estando aquí es una buena oportunidad para contárselas. Así que sin más preámbulo, vamos a comenzar. Bueno, con el mar detrás de testigo de todo lo que voy a decir, les comento mi primera cosa que no me gusta de vivir en Viena. Es que todo cierra muy temprano. Yo no entiendo por qué. Es un lugar tan turístico Viena y van tanta gente de todas partes del mundo que cerrar los negocios a las 6 o a las 8 me parece algo increíble. Es algo que siempre me ha gustado de España, que todo cierra bastante temprano y cada vez que vengo extraño eso. Digo, wow, si Viena cerrara más tarde la vida sería tan diferente. Los sábados cierran a las 6 y los domingos ni siquiera abren nada. Entonces los que trabajamos en Viena tenemos esa dificultad para poder salir a comprar cosas, hacer mercado, tener tu propio día de hacer cosas que te gustan, como ir de shopping, comer algo en la calle, porque normalmente todo está cerrado. Entonces, bueno, creo que esto es algo que espero que el futuro cambie, porque los que viven aquí de hace más de 15 años, bueno, en Viena, me han dicho que allá antes era peor, los sábados ni siquiera habría nada. Entonces, imagínate estar de lunes a viernes solamente con las cosas abiertas, salir al trabajo a las 6 de la tarde y ya todo cerró. Nunca, nunca puede salir, pero bueno, gracias a Dios las cosas han cambiado un poco. Esperemos que en el futuro abran los domingos o más largos los horarios, por lo menos. Otra cosa que no me gusta de vivir en Viena es que no hay playas, como pueden ver. Por aquí detrás tenemos al mar de acompañante en este video. Y ahorita voy a ir a la playa, ya tengo el traje de baño, lo que pasa es que voy a bajar a comer primero y le estoy grabando este video. Y es algo que a mí me encanta, o sea, la playa, yo crecí yendo a la playa en Venezuela y tenemos muy buenas playas, pero en Viena no hay, sí que hay lagos, pero yo una vez me metí en un lago de esos y me dio una infección que tuvo que terminar, fueron los paramédicos a mi casa porque me dio una infección muy fuerte. Desde ahí más nunca me metí. Hay lugares que son un poco más sucios, pero sí que hay gente que no le pasa nada. O sea, mis amigos, mi pareja, todo el mundo va ahí y felices. Es un lugar muy bonito de por sí, ir a bañarse en el Donau Insel, en ciertos lugares, pero a mí en lo personal no me va bien por mi tipo de piel. Entonces, paso todo el verano sin bañarme en un lago ni nada si no voy a una playa como tal. Entonces, bueno, no importa, se puede sobrevivir así, tendré que ir a la playa siempre. Haré el sacrificio, pero si es algo que no me gusta de vivir ahí, ojalá tuviese playa, sería la ciudad perfecta. Otra cosa que no me gusta de vivir en Austria, chicos, es el trato de la gente. Sé que esto es algo muy conocido, muchas personas, incluso youtubers, amigos míos que han venido acá a Austria a hacer contenido, me han dicho como que wow, la gente así que sí que te trata mal, ¿no? Los mesoneros, qué sé yo, pero no sé, o sea, no sé qué decirle al respecto. Hay de todo, creo que en todos los países hay de todo, pero sí en general se podría decir que el trato es bastante diferente. Yo estuve en Guatemala ya en varias ocasiones y cuando la gente, los mesoneros me decían, diga señito, ¿qué quiere? No sé qué, para mí era un cambio. Yo decía, ¿por qué me tratan así? No entiendo. De verdad me sorprendía muchísimo. En sí, el austriaco yo considero que sí es una persona amigable. De hecho, me ha pasado que mis amigos austriacos son mucho más amigables, mucho más rumberos, mucho más alegres que yo o que muchos amigos latinos. Y yo digo, o sea, a veces la cabeza te hace así, pero en realidad yo digo que sí son amigables, solo te tienen que agarrar confianza. Nosotros a la primera decimos tú, ¿cómo estás? ¿Cómo vas, chamo? No, el austriaco te va a decir usted, usted, usted hasta el día que te agarre confianza. Igual para invitarte a su casa, nunca te van a invitar a su casa menos que seas de mucha confianza de ellos. Pero créeme que si el día que te invitan a tu casa, ese día ya nunca más te soltarán, serás amigos de ellos de por vida, porque son gente que te acoge de una forma que si te une a su clan, bueno, ahí te quedas. Pero bueno, en general, si es algo que creo que podría ser un poquito mejor en ese aspecto, pero así es, y creo que si quiero vivir en Austria, tengo que adaptarme a la cultura y es lo mejor que les recomiendo para que podamos ser felices por nuestra nueva vida. Bueno chicos, y para contarles mi número 5, ya me encuentro acá en la playa. Demasiado rico, estoy tan feliz, no me quiero ir. Chicos, esa razón número 5 de que no me gusta de vivir en Austria es el clima.
Creo que eso repercute en todas las personas en el tema del ánimo, la forma en la que te tratan, porque estamos faltos de vitaminas como la vitamina D y algunas otras, como es mi caso. Y todo porque no tomamos mucho sol, porque el tiempo de sol allá es muy corto en comparación con el tiempo de frío, que es mayor, son aproximadamente unos 6 meses. Y si trabajas mucho, a lo mejor no tienes tiempo ni siquiera de tomar tanto sol. Me pasa mucho también que siento que el clima repercute mucho en sí. En, por ejemplo, te quieres sentar afuera, no puedes, porque hay frío. ¿Te quieres tomar un café en la terraza de un restaurante? No existe, eso no existe. Todos los restaurantes cierran sus terrazas durante invierno. Hay restaurantes buenísimos que cierran incluso durante la temporada de invierno o durante la temporada de verano porque es muy caluroso. Entonces, las estaciones en Austria son demasiado marcadas y dependiendo de la zona incluso son hasta peores por el tema de, del frío o del calor. Entonces, bueno, eso es algo que no me gusta mucho. Imagínense estar acá hablándoles de eso junto a la playa de Mallorca, así que hace que uno diga, ok, no quiero volver, no quiero volver. Pero bueno, chicos, creo que eso es parte de emigrar y de adaptarse a una nueva ciudad, un nuevo país, nueva cultura, nueva gente y nuevo todo. Estos son solo detallitos que les he querido contar de lo que no me gusta mucho de Austria, pero como todos los países tienen sus detalles, si les cuento los de mi país, bueno, aquí haríamos otro video. Así que solo era como información general que les quería contar, pero Austria es un país genial, yo lo amo y estoy muy feliz de estar viviendo ahí con ellos y que me hayan recibido de tal forma que he podido lograr muchas de mis metas y mis sueños. Así que bueno, espero que se encuentren muy bien, chicos. Voy a terminar el video acá. Nos vemos en otra ocasión. Recuerden seguirme en todas mis redes sociales y también sigan el grupo que tenemos en Facebook, que ya somos más de 1000 y algo de personas. Imagínense, ahí pueden hacer todas las preguntas que quieran. Y también, si desean asesoría personalizada sobre su trámite en Austria, visas, asilo, cualquier trámite, incluso matrimonios, pueden escribirme a este email para agendar una cita personalizada. Así que bueno, chicos, eso ha sido todo por esta ocasión. Me despido de ustedes y ahora sí, a echarme un chapuzón en la playa. ¡Chao!